Como verán, esa chica se fue atrás de ese chico, por lo tanto necesita algo rápido. ¿Se ofrece a Suma Sarutobi? Che, ¿cómo pega esto? ¿Se ofrece usted? Yo me ofrezco. Para calmar. ¿Te ofrecemos para calmar la sed de sexo que tiene la señorita Karin en este momento? Bueno, se vamos todos. Acá se viene un socialismo. ¿Usted se ofrece? A Temari. Está armado. O sea, está bien, todos lo pensamos, pero este se zarpa al decírselo. Permiso. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Qué te dijeron? Son dos degenerados. Es una chica de 15 años. No jodan. ¿Cómo? Mándenle un saludo, por lo menos esto va a ir a YouTube, loco. Quizás me prostituye. ¡Feliz cumpleaños, loco! Eso, che, ¿para cuánto? Ofrece 50 centavos. ¿Alguien ofrece más de 50 centavos por Karin? ¿Alguien más? 55. ¡60! 55, 60. ¡1,20! Bueno, yo ofrezco 20 centavos. Rearriesgado el tipo. ¡2 pesos! 2 pesos. 3 pesos. Va a 2 pesos, parece que todos le tienen demasiada gana. El árbol ofreció 3. 5. Creo que sí. Ofrecieron 100, ¿eh? 7. 100, 100. Tenemos 7. ¿Qué más? ¿Cuánto? 10 pesos. Farres. ¿Ofrece? ¡Nah! ¡Matame! Nunca había nadie con uno de esos. ¿Alguien ofrece 110? ¿Alguien ofrece 110? ¡130! Hagamos una vaquita, loco. ¡180! ¡130, dijo! ¡$100! ¿Qué más? Yo ofrezco 25 centavos. Bueno, entonces, 180. ¡Tendremos mi prima! ¿Eh? ¡Tendremos mi prima! 130 y una prima. ¡Ay, bueno! ¡Prima! ¡Vendida! Ahora sí, vayan atrás del arbolito. Vayan atrás de los árboles. Y que la naturaleza haga lo suyo. Este chabón se la banca toda. Para golpear. ¡5 pesos! Y así. Ojo, ¿eh? 20 pesos y mi otra prima. Che, 20 pesos y la prima. ¿Quién ofrece 40 pesos y 2 primas? Está difícil, ¿eh? ¿Quién ofrece? 30 pesos y un clon. 50 pesos y fantástico. Mi primo. Qué más puto la gallina, pero bueno. Bueno, se regalada. Él ofrece mucho porque necesita una verga muy rápido. No, para que me lo lleve, tenés que pagar, sabelo. Bueno, tenés que pagar, vos tiene no te mucho rinde. Pelo. Mucho amor para dar. No, a mí si nadie paga no me lo llevo. Bueno. ¿Le gustan los putos? ¡Ay, qué lindo! Como podrán ver, ¿no? ¿Cuál es su apodo? ¡Ojo! ¡Le gustan qué lindo. Los palos! ¡Esa! Sobre todo en su parte trasera. ¡Le gusta que le den por la retaguardia! ¡Le gusta verlos por casos! Los ataques son lindos, ¿viste? Alguien ofrece, empezando los subastos, por un peso. Menos 10. ¿Un peso? Si a mí no me pagan, no me lo llevo. ¡Un patacón! ¿Dad? ¿Qué señor hermano, ¿qué ofrece usted? 10 centavos, loco. Tiene 10 centavos, envía la mano. No, la mano. Ahora voy a ofrecer a este sex symbol. Loco, se ofrecen todos. El latino. Mirá, estos no ojos pagar, que tiene. Callate la boca, hombre. Con la mejor hermana. Tiene lindos ojos. Linda papada. Con una hermana. Punto. Bien. ¿Cómo? Para saber dónde vive. Si te pesto, después me devuelves. A la casa. Ojo, vete, metalero. Un clon. Full, ¿eh? Qué graso. Un clon de Asuma. Así lo puedes invocar. Viene siempre con todos los pies. Así lo invocás. Sí. Necesitas un clon. Un cae de Uchi. Bueno. ¿Pero dónde empezás a salir? Empezando la subasta. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Quién ofrece $1.10? ¡Acordate! Yo los hago con chakra. Ofreció $1.10. ¿Quién ofrece $1.20? Ejemplar de verdad. Bueno, está bien vendido. Ejemplar de tiburón. Con grandes pectorales. Bueno, mirá, yo muerdo, guarda con la segunda hilera de dientes. Mirá, ¿sabes dónde estaba Nemo? Ahí adentro. ¡No! ¡Encontré a Nemo! Bueno. Es la mascota que todos los chicos quieren. ¿Cuánto ofrecen? Oficial. Exacto. Corta con 2 pesos. ¿Alguien? ¿50? ¿Qué vas a hacer? Lo voy a romper, nada más. No te preocupes. Prima Duque. Hola. Jessica, ¿qué estás subastando?
¿Cuánto ofreces? Jessica Tsunade. ¡Bello! ¡Puta, me engañaste! Anda, Juan, bueno, ella no ofreció mucho que digamos, pero bueno. ¿Cuánto ofreció? Yo puedo bailar. ¿Sigo con 50 centavos? Y el de 50 centavos. Y puedo satisfacer a cualquier persona. Porque sí, a los hombres los cago a trompar. Sea mujer, sea perro. Mujer, sea niño. Sea uke. Sea uke. Sea pentasexual. Bueno, sea y vengo de regalo con ella. No, 120 pesos. Vendí a 120 pesos. Ojo, valgo demasiado. ¡Ahora! Oh, el último ejemplar. ¡Plasma! ¡Mírenlo! ¡Qué pectorales! ¡Qué colita! ¡Kira! ¡La Pokébola! ¡Producciones! Ahora tenemos a Sexy, que se la pasa drogándose en su casa mirando porno de televisión. Mucho hentai. Le gusta la Thai de Lima Limón con un poco de cocaína. Porque es hentai. ¡Por paso! ¡Gentai! ¡El vaso! Un saludo a mi Pomelo, amiga de Bahía Blanca, la re extraño, la re. Pomelo presenta, ¿verdad? ¿Quién ofrece por esta chiva? ¿Cuánto empiezan a ofrecer? Empezamos por 50 centavos. ¿Qué? ¿Alguien ofrece más? ¡50 mangos! ¡Ofrece 50 mangos la señorita! ¡Ay, qué linda! ¡50! ¡50! Entonces tenemos a este ejemplar. Ahora empezó a la banca. Le gusta Squad Leonhard. Ofrece Iñaki. Ofrece 50 centavos. ¡Un peso! ¿Alguien ofrece más? ¡3 pesos! La señorita ofrece 185 pesos con 45 centavos y a su prima. ¡No tengo prima! ¡50 mangos! Bueno, adoptás una. ¡Acá! Así que dale la manito. Ahí está. Y se van al lugar privado. Salió mi tía de Bahía Blanca, la re extraño. No ofrecieron a Shikamaru. Tenemos a un Shikamaru. Johnny Cage. Este chabón tiene más granos en la espalda que mi tía, boludo. ¿Y eso que es tu tía? Tiene más granos en la espalda que un choclo. Bueno, empezamos por la subasta. No, tenés que orar. Tenés la moneda, amigo. Los licuados. Licuados. Y él, con él viene el bonus del licuado de banana. ¿Quién ofrece? Empezando por 10 centavos. Ahí, ahí, aquí. Ella ofreció 10 centavos. Aquí, aquí, dijo. Ofrece 60 centavos. ¿Alguien puede superar 60 centavos? 2 pesos por los anteojos. La señorita tiene 2 pesos. Por los anteojos. ¡Y los anteojos! Saque, ¿cuánto ofreciste vos? 3 mangos, 3. La señorita ofreció los que quieres. Bueno, ¿cuánto ofreciste? Por las zapatillas 5. Pero el resto quédeselo. La señorita ofreció 5 pesos por la zapatilla. Ofrecieron 5 pesos más un par de zapatillas. Y la prima de él. Él ofreció la prima. No, ¿están seguros que van a comprar algo que viene con un licuado de banana? Vendido a Iñaki. Porque como la señorita ya se llevó el 99,9% de los chabones, el 1% que quedaba era ahí. Y como no tenía monedas para viajar, espera, y que tenga muchos. Bueno, señores, y con esto concluye esta subasta bizarra aquí en Parque Centenario. ¿A quién me regalaste? A todos. ¿A todos? Bueno, empezamos la subasta de vuelta. En el próximo capítulo de Nivel X. ¡Chau! ¡Oh! ¡Quiere producción!